La mayoría de las oficinas que operaban en este edificio se han trasladado a otros lugares, tal como el caso de la Defensa Civil. En la primera planta del edificio, quienes ocupaban espacios se han mudado, con la excepción de impuestos internos. Hoy, le tocó retirarse del segundo nivel del edificio al Centro de Cedulación y a la Segunda Oficialía Civil. Las quejas de la mayoría de los empleados de las oficinas que operan en este edificio es que los contratistas de la obra de remozamiento de dicho local vienen interviniendo de forma muy lenta.